Good evening. We're going to start in 2 minutes. Vamos a empezar en 2 minutos. Hello. Hello. Okay. Okay. Perfecto, perfecto. Good evening. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nice to meet you. Nice to meet you. Only 5 people. Well, let me send them a message. Le vamos a enviar un mensajito a los demás para que se incorporen a la clase. Give me a moment. Okay, now we're going to start with today's class. Vamos a comenzar con nuestra clase de inglés. My name is Silvia Ramos, and I am going to be with you during these classes, INSAFOR classes of English. We are going to practice a lot of things. We're going to practice a lot. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a practicar bastante. Ya les voy a ir explicando en esos momentos cómo va a ser la metodología de la clase y qué vamos a ir trabajando, ¿ok? Voy a explicar y ustedes vamos a dejar las preguntas al final, ¿verdad? O le voy a ir preguntando poquito a poco si vamos entendiendo lo que le voy informando, right? Thank you. Or if not, si ustedes díganme, ¿verdad? No entiendo, explica de nuevo, ¿okay? Vamos a trabajar, ¿ok? Let's start. Let me show you my computer. Les voy a mostrar mi computadora y ustedes me dicen si lo pueden ver. Pero antes de eso, son las 8:03, ya tengo más personas. Voy a pasar a asistencia. ¿Okay? Por favor, encienden su cámara, los que van entrando, para poder pasar a asistencia como lo solicita en SAFOR. ¿Okay? Alba Dinora Vides Castillo. ¿No? ¿No está acá? Ok. Veamos de nuevo acá. Alejandra Isabel Monterrosa Echeverría. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Here. Thank you. Ana María Morales Martínez. Carla Maritza Sánchez Mesa. A un fotógrafo de París. Cristina Roxana Romero de Araujo. Domingo Alexander González. Ok. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Ok. José Matías Lemos Ramírez. Presente. Karen Rocibel Ortiz Díaz.
Kelly Elizabeth Vanegas Lemus. Luis Enrique Bonilla Sosa. Presente. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Maideli Judith Díaz Rivera. Presente. Thank you. Presente. Thank you. Miriam Avelina presente. Morales Vázquez. Presente. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Santos Rigoberto Hernández Romero. Presente. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. William Eduardo Pérez García. Okay. Now, we are going to start here and I'm going to show you the information. Le voy a mostrar en la computadora la información que vamos a utilizar para esta clase. Okay? Okay. Okay. Me avisan si ven mi pantalla. ¿Pueden ver ustedes mi pantalla? Yes, I can see. Sí. Yes. Hey, okay. Yes. Very good. So, this is the National English for Work Program series. This is the beginner level, right? And it's module one. Es el módulo uno, okay? Eso es lo que estamos trabajando. So, what's going on here? Right. Okay, now. Things that we need to do. Les voy a explicar en español lo que vamos a trabajar. Esos son los requisitos de INSAFOR. INSAFOR requirements. Okay? Los requisitos de INSAFOR son los siguientes. Cuando ustedes acceden a cada una de las videoconferencias o de las clases que vamos a trabajar por Zoom, siempre se les va a solicitar que ustedes accedan a Zoom, right? Y que pongan o que escriban su nombre completo, así como aparece en su DUI. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, acá puedo ver yo, se los tomo como ejemplo, puedo ver que Alfredo Alexander Rodas Rodríguez tiene su nombre completo. Así como él se inscribió, así debe poner su nombre. ¿Okay? Los que no lo tienen deben de escribir su nombre completo. Cuando ustedes ven su imagen, cuando tienen la cámara abierta, ¿verdad? Usted le puede dar en los tres puntitos arriba y ahí dice que le puede cambiar usted a su nombre. Dice renombrar. Lo tiene en español o si lo tiene en inglés dice rename. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a trabajar? Si hay oyentes, en este caso veo que no hay ningún oyente, pero si en dado caso lo hubiera, ¿verdad? Vamos a agregar la palabra oyente después de su nombre, pero en este caso no aplica. Ya veo que no hay ningún oyente. Debemos mantener encendida la cámara durante toda la sesión de clases. Este es un requisito bien importante de INSAFOR, ya que ellos auditan cada una de las clases y solicitan que todos estemos presentes. Entonces, esto es para que ellos confirmen que no es alguien más el que está tomando provecho de la beca que ellos han otorgado, sino que es el participante que se inscribió, ¿okay? Entonces, por esa razón, debemos mantener nuestra cámara encendida. Segundo, vamos a minimizar el sonido ambiente lo más posible. Si no estamos participando, mantenemos el micrófono apagado. Y si estamos participando, lo encendemos, ¿verdad? Porque a veces nosotros sabemos que ustedes están en sus casas o hay algunos también que toman sus clases a su hora de trabajo, de 8 a 10 de la noche están en el trabajo. Entonces, es bien importante que estemos pendientes de nuestro sonido. Yo si oigo mucho sonido, le voy a apagar el micrófono, ¿verdad? Para que todos los demás estemos poniendo atención y no haya ningún inconveniente que no entendemos o no escuchamos, ¿okay? Vamos a hacer participación activa. En este caso, bueno, a mí me gusta que participen. Por lo tanto, no le voy a pedir que participen. Yo le voy a preguntar directamente. Miren, Avelina, ¿qué significa esto? Ana María, repita conmigo. Alexander, deme su respuesta. ¿Ok? Esto es porque a veces cuando pedimos voluntarios nadie quiere participar y todos nos quedamos callados. Ya perdimos 2-3 minutos en estar esperando voluntarios. Así que yo le voy a estar preguntando. ¿Ok?
asistencia. La asistencia se va a tomar 3 veces todos los días. Una a las 8 de la noche cuando entramos, lo máximo a las 8:05. La siguiente a las 9 de la noche y la última ya finalizando la clase a las 9:55. Siempre como requisito de INSEFOR para saber que todos los participantes han estado en las 2 horas de la conferencia. ¿Okay? Ahora, seguimos acá con los siguientes requisitos. La asistencia, INSEFOR nos pide el 100% de las clases. La asistencia no solamente se tomará a estar presente, sino que también a estar en las 2 horas de las clases. Como les decía, se toma 3 veces, a las 8, a las 9 y a las 9:55. También usted puede decir presente y tener la cámara encendida. Si, por ejemplo, yo tomo asistencia y José Matías dice present, pero tiene su cámara apagada, en SAFOR cuando ellos auditen va a decir sí, pero no sabemos si era él o era alguien más. Entonces, esa asistencia no vale. Entonces, por eso es que le voy a decir yo, encienda su cámara, por favor, a los que no la tienen encendida. Y bueno, ahora por la tarde yo les envié un documento, un pequeño documento en PDF, donde decían sus nombres y a la par había una fecha. Esas fechas son para sesiones 1 a 1, se llaman 101, en las cuales al finalizar la clase, yo me voy a quedar con una persona por 10 minutos en el dado caso que tenga una pregunta en específico. En este caso, puede ser una pregunta acerca de la clase que se ha realizado ese día, una clase anterior, o acerca de la plataforma o algún ejercicio que no entienda. ¿Okay? Now, los permisos no son disponibles, es decir, por ejemplo, si ustedes me llegaran a enviar un mensaje y me dicen, mire, teacher, yo no puedo ir por eso y esa razón. Mi trabajo como docente de INSEFOR es solicitarle que trate de incorporarse a la clase lo más que pueda, ¿okay? Pero no podemos otorgar permisos para no asistir porque con INSEFOR prácticamente no existen los permisos. Porque como vieron, ellos nos exigen que ustedes estén en las clases el 100% del tiempo. Y ellos sí saben también que hay momentos en los que no se puede estar en clase. Entonces, siempre va a haber un margen del 20% a lo mucho de que ustedes no asistan. Esa sería 1 o 2 clases solamente. ¿Okay? Tenemos que estar bien pendientes de eso. Ahora, seguimos acá con tareas. Bueno, las tareas prácticamente les voy a mostrar acá la plataforma. Déjenme mostrarles la plataforma. Porque las tareas ustedes las van a hacer allá. ¿Pueden ver la plataforma? No, ¿verdad? Todavía no. ¿Ven la plataforma? ¿Sí? Ok. Sí. Tenemos acá el principiante módulo 1. Entonces vamos a comenzar acá. ¿Qué tenemos en la plataforma? Cuando empezamos la plataforma, ustedes ven la fecha de que termina el curso, va a ser junio 13. Nosotros no vamos a terminar julio 13, vamos a terminar junio 11, si más tengo entendido. Y vamos a tener 4 secciones. ¿Okay? ¿Qué significan esas 4 secciones? En cada una de las secciones, si nosotros le damos clic acá, donde dice Unit 1, Get to Know Someone, le vamos a dar acá, clic, y cuando mi internet quiera, ya se quise, mira. Vamos a ver lo siguiente, ¿ok? Dice, videoconferencia número 1, affirmative and negative statements. Ustedes acá, mañana, alrededor de las 10 de la mañana, si ustedes quieren volver a ver ciertos puntos de la conferencia que vamos a tener hoy, de la clase que vamos a tener hoy, digamos, Luis Bonilla dice, ah, yo no entendí el punto número 2 que vimos en la clase, o yo quiero repetir este ejercicio, usted puede acceder aquí a la plataforma y usted va a tener acceso a la clase. ¿Okay? Lo cual nos resulta muy bueno para aquellos que por una razón extrema no pudieron asistir a clase, van a la plataforma y ven la información. ¿Por qué? Porque si vienen al día siguiente, vamos a seguir con otro tema, vamos a seguir con otros ejercicios que están relacionados con el tema que ustedes no vieron. Entonces se van a sentir un poco perdidos. Para eso vamos a utilizar la plataforma.
porque no podemos repetir todo el tema al día siguiente porque sería atrasarnos prácticamente una clase. ¿Okay? Así que si en dado caso alguien llegara a faltar por una razón súper importante, vayan a la plataforma y ven la videoconferencia. Si no la llegara, si ven que no está acá, nos informan en WhatsApp, me escriben rapidito a mí en WhatsApp y vamos a tratar que ustedes tengan acceso lo antes posible. ¿Okay? Lo cual casi nunca pasa, así que no se preocupen. ¿Qué pasa acá con las tareas? Cuando ustedes ven aquí la videoconferencia, en la siguiente pestaña dice tarea número uno. Con la tarea número uno, ustedes la van a completar, van a ir respondiendo acá mañana, la van a comenzar desde mañana. Y cuando ya la terminen acá, a mí no me ha pasado aquí que dice submit, que le doy clic acá, todavía no me aparece, tengo que darle clic a todo, vamos a ver. Esas no son las respuestas, no se preocupen. Les va a aparecer acá ya el botoncito donde dice submit o enviar, dependiendo de cómo tengan su plataforma, se la tienen en inglés o en español, le dan submit y ya van a enviar su tarea. Va a ser una tarea así chiquitica todos los días. ¿Okay? Todos los días, ustedes luego van a ver la conferencia número 2, que es la correspondiente al miércoles, y luego va a ver la tarea número 2, que corresponde a la clase del miércoles. Y así vamos a ir sucesivamente. Cuando, la única diferencia acá es cuando nos vamos a la sección 2, que sería la próxima semana. Como vamos 2 horas clase todos los días, lo cual significa que vamos a ir viendo bastante material. En la sección 2, ustedes pueden ver que están sus clases, sus videoconferencias y sus tareas, pero también tenemos un examen que se llama midterm, que es un examen parcial, que va a corresponder la información de la sección 1 y la sección 2. ¿Okay? Cuando vamos aquí, si ustedes ven, la sección 1 es exactamente igual. Sección 1, 2, 3 y 4 son iguales. Videoconferencia número 6, con su tarea. Videoconferencia 7, su tarea, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Cuando vemos al midterm. Y se lo voy a explicar porque siempre surgen inconvenientes con este examen parcial. Con el examen parcial tiene 4 partes. ¿Okay? Usualmente los estudiantes solo hacen la parte 1 y le dan enviar, porque también tienen su botoncito, y ya no pasó nada, ya no hicieron nada más. Si ustedes solamente hacen la parte 1, les queda la nota de 2.5, ¿okay? Porque solo es una parte. Por lo cual, ustedes deben realizar las 4 partes. Dice parte 2, realicen la parte 2, y también le va a dar submit a la parte 2. Cuando termine la parte 2, se va a la parte 3, y luego la parte 3 también le da submit al final, cuando usted la llene, y luego a la parte 4. ¿Okay? Son 4 partes distintas. Ahora, estas actividades se van a enviar siempre por, a más tardar el viernes por la noche. Porque INSAFOR nos está pidiendo a nosotros que vayamos enviando sus calificaciones, sus tareas, sus informes de cómo han trabajado en las videoconferencias y en la plataforma a más tardar el viernes. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen que ir trabajando desde ya, ¿verdad? Ir trabajando las actividades. En este caso, como estamos empezando martes, sus tareas las tendrían que enviar el lunes de la otra semana a más tardar. El lunes de la otra semana. Pero tienen que, yo les aconsejaría que vayan trabajando una tarea todos los días, porque ya he tenido ocasiones en las cuales los estudiantes dejan todo al final de la semana y ya sienten bastante. Aunque los ejercicios, si se fijaron, son bien cortos, pero si ya se les acumulan 5 ejercicios, ya les va a tomar una hora, hora y media estar sentados haciendo lo mismo. Ahora, otra cosa que es bien importante acerca de las tareas o las actividades que debemos realizar. Las tareas no son solamente para que ustedes se saquen una nota. ¿Okay? Eso está bien claro. Las tareas son para que ustedes practiquen. ¿Verdad? INSAFOR nos pide que ustedes tengan el 80% de nota, o sea, un 8, que nosotros conocemos como un 8. Pero también nos dice que ustedes deben practicar, por lo cual todas las tareas están diseñadas para que usted, por ejemplo, digamos, Miriam Avelina entra a la tarea y se saca 50 en la tarea.
Entonces, miren, Abelina, si se saca 50 y lo deja así, yo lo voy a revisar, o dice, bueno, tiene 50. Mi deber como facilitadora es hablar con ella y solicitarle que siga practicando hasta que ella llegue a por lo menos a un 80% en la actividad. Porque no es, como un examen que hacemos en la escuela que nos sacamos 50 y ya estuvo. Tenemos que seguir practicando, porque de eso se trata el idioma, que practiquemos hasta que mejoremos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿Seguros? Ok. Entonces seguimos acá. Tal vez una. Sí, díganme. Vaya, al correo electrónico me mandaron para meterme de un solo a esta página, ¿verdad? Donde está lo que es el curso y todo esto, ¿verdad? El libro nos dijeron en la reunión que hubo la semana pasada, nos dijeron uh-huh. de que podíamos imprimirlo, pero solo me salió hasta la página 7, no sé si hasta ahí es. Solo en la unidad 1 le apareció. Ok, no se preocupe, en estos momentos se lo voy a enviar yo al grupo de WhatsApp. Ahí va a estar okay. Completo para imprimirlo. Sí, aquí yo se lo voy a enviar yo completo a todos, se lo denme un momento y me confirman si lo pueden ver. Un segundo. Sí, es que yo estuve queriendo imprimirlo, ¿va? Porque lo iba a imprimir y yo trabajo en imprenta, entonces le iba a hacer una carátula y todo normal, ¿va? Para andarlo siempre en la empresa y estar estudiando en la empresa. Pero al final no lo tengo. No se pudo. No se pudo. Ok, no se preocupe. Entonces déjenme ver solamente esta. Ya se los envío. Está cargando. Como está lloviendo, el internet está un poco lento. Ok. Ya está. Ahí está. ¿Ya se envió? Está todo en el chat de WhatsApp. Otra pregunta referente a eso, y gracias José Matías por su pregunta. Todos los que estamos acá en la videoconferencia tenemos acceso a la plataforma en WhatsApp. ¿Todos tenemos acceso a WhatsApp? Sí. Sí, ok. Sí, con respecto a lo que dijo el compañero, yo estaba viendo en la plataforma que parece que está el manual, pero está en partes. Entonces hay que estar descargando parte por parte. Por eso se los acabo de enviar yo ahí, para que ustedes ya lo puedan acceder fácilmente. Ah, ok, mejor todavía. Gracias. Ok, perfecto. Veamos acá, entonces ya hablamos de la plataforma, ya hablamos del libro. También de Zoom, bueno, en Zoom, cositas pequeñitas que podemos ver en Zoom, el botón silencio o mute, ¿verdad? Siempre hay que estar pendiente de que esté en mute, si no estamos participando, si estamos participando, lo hago, ¿okay? Cámara encendida, eso sí que es primordial. El chat, vamos a utilizar el chat para actividades académicas. Vamos a utilizar otra opción que se llama Breakout Rooms, en las cuales ustedes se van a ir con sus compañeros, van a trabajar y luego van a volver aquí como al aula principal. Y cuando estén en esos breakout rooms, hay un botón que se llama Ask for Help. Usualmente yo voy a andar, como decimos en buen salvadoreño, de grupo en grupo, ¿okay? Pero si hay alguien, por decir algo, el grupo de Francisco Salazar necesita ayuda, ellos tienen la opción aquí en Zoom de solicitar ayuda. Yo veo el mensaje aquí en mi pantalla y cuando termine de trabajar con el grupo que estoy, me voy directamente con ustedes. ¿Okay? Ahora, cosas que debemos de tener claras para este curso. Participen. Somos nivel 1. Entonces, posiblemente unos sepamos un poco más que otros, ¿verdad? Posiblemente otros no sepamos nada y eso está bien. ¿Okay? Somos nivel 1. Se supone que no debemos saber nada. Se supone que nos va a costar, se supone que no vamos a entender casi nada de lo que yo les estoy explicando, pero así vamos a ir mejorando todos los días. ¿Okay?
voy a tratar de dar la clase toda en inglés. Si no entienden algo, por favor pregunten sin pena, para ir trabajando con cada uno de ustedes. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, recuérdense, mi trabajo es irles corrigiendo, ir trabajando con ustedes. Si les digo repiten, traten de repetir. No es por molestarlos, sino que es para que vayamos mejorando y vayamos practicando un poco más. ¿Ok? So, let's start. Solo le voy a pedir a Galaxy A21 que se ponga su nombre como aparece en el DUI, por favor, para saber con quién está trabajando acá en la clase. Luis Bonilla, William Pérez, Francisco, Cristina, Carla Sánchez, Víctor Salazar, Flor Rodríguez, Dinora Castillo. Tienen que utilizar su nombre completo. Marilyn Rodríguez, Sandra Velázquez. Sus nombres completos para saber con quién estamos interactuando. Y que Insafor sepa que son ustedes los que se han inscrito. ¿Ok? So, shall we start? Vamos a comenzar con algo súper. Oh, otra cosa, perdón. Es nivel básico, ¿ok? Nivel 1. Eso sí ya lo sabemos. Pero Insafor sabe que todos ustedes son trabajadores y necesitan el inglés con un propósito técnico. ¿Right? Entonces necesitamos el inglés con un propósito técnico. Vamos a ver palabras o vocabulario o estructuras gramaticales, a veces, que son un poco más avanzadas. Si tienen diccionario, tengan el diccionario a la mano. Si no tienen diccionario, tengan un diccionario electrónico, no hay ningún problema. Yo sé que les van a dar muchas ganas de traducir, traten de no traducir mucho, porque a veces las estructuras de inglés a español son tan distintas y se van a confundir más de la cuenta, ¿ok? So, let's start with our English class. Ahora que ya explicamos un poquito, si tienen preguntas, pregunten sin ninguna pena, por favor. So, we start with our class. We get with unit 1, get to know someone, right? And this unit is number 1, right? Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. To talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupations. Then you're going to ask others about their names and their occupation in their workplaces. Provide and request the spelling of names, last names, and other information. Vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de qué hago en mi lugar de trabajo y cuál es mi ocupación. To say my occupation. Vamos a hablar sobre lo que yo y otras personas hacemos en diferentes lugares de trabajo y qué ocupaciones tenemos. También vamos a aprender a preguntar nombres, súper básico, ocupaciones, ¿verdad? Que es primordial en cada uno de nuestros lugares de trabajo, workplaces, lugar de trabajo. Y proporcionar y pedir y solicitar la información, por ejemplo, de cómo se deletrean sus nombres, apellidos u otra información primordial que es información personal. Okay? That's what we're going to do. Let's start. We have video conferencia número 1, affirmative and negative statements. We start. Look at this very small conversation, right? We have letter A. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Hi, my name is Silvia. What's your name? My name is Diego, for example, okay? One more time. Hello, what's your name? Hi, my name is Silvia. What is your name? My name is Diego. So let me see here. I need 2 volunteers. Miriam, okay. You are going to be letter B, okay? Hello, what's your name? Hi, my name is Avelina. What is your name? My name is Silvia. Thank you. Now let's see here. Avelina, you're going to be letter A. Jose Matias, you're going to be letter B. Hello. Okay. Avelina, letter A. Matías, letter B. Okay. Okay.
Okay. Hello, what's your name? Hi, my name is Matias. What is your name? My name is Avelina. Very good, thank you so much. Now let's see another person. Let's see Carla. Carla Sanchez and Francisco. Carla, you are letter A. Francisco, you are letter B. Hello, what's your name? My name is Francisco. What is your name? My name is Carla. Carla, very good. Excellent job. Now, we're going to see two things here. Vamos a poner atención. La pronunciación es bien importante en inglés. Entonces, vamos a hacer esto. Cuando decimos acá, my name is. Vamos a unir. My name is. My name is. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Exactly. My name is Francisco. Repeat. My name is Francisco. My name is Francisco. Excellent. Very good. Suena totalmente distinto a decir my name is, right? En inglés vamos a ir viendo que hay unas palabras, son separadas sus palabras, pero ellos las unen y se escucha como que fuera una sola palabra. El caso de what is your name? My name is. Name is. Okay? Name. Let's okay. practice one more time, Carla and Francisco. Hello, what's your name? Hi, my name is. My name is. My name is. What is your name? My name is Carla. Okay, very good. Now, we are going to practice this conversation. Right? Vamos a seguir practicando esta conversación. No se preocupen, pero veamos acá la siguiente parte de la clase. Give me a moment. Let me show you here. Can you see my computer? ¿Pueden ver la computadora de nuevo? Sí. Sí. Okay. Very good. We're going to see the next conversation. This is a conversation, okay? We have Michael and Jennifer. Michael and Jennifer. Hello. My name is Michael Ora. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. Now, let me repeat this conversation one more time. Vamos a repetir esta conversación de nuevo. Okay. Hello. My name is Michael Ora. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. Now, the first names are Jennifer and Michael. What are the last names? What are the last names? What's Jennifer's last name? Miller. Miller. Excellent. It's Miller. And what is Michael's last name? Ora. Ora. Very good. Very good. Miller and Ora. Now, let's see this conversation right now. Domingo. Let's practice, Domingo. Okay. I am Michael. You are Jennifer, okay? Hello, my name is Michael Ora. Domingo? Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too.
I'm sorry, what's your last name again? Miller. It's Miller. Very good. It's Miller. Okay. Thank you so much. Ahora, Domingo, usted va a cambiar la información con su información personal y yo voy a utilizar mi información personal. Okay? Let's do it. Okay. Hello, my name is Silvia Ramos. Hi, my name is Domingo. It's nice to meet you, Domingo. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name? It's Domingo. What's your last name? It's Domingo. My last name is Ramos. What's your last name? Gonzalez. Gonzalez, no. Very good. Yes, Gonzalez. Very good. Cuando ustedes le hagan esta pregunta, what's your last name? Dicen su apellido. Pero si les dicen, what's your last name again? Es porque la otra persona tal vez no les escuchó o no les entendió o no puso atención y por eso está pidiendo que ustedes le repitan. Cuando les dicen again, significa de nuevo o repetir algo. ¿Ok? Very good. Yo no se lo dije porque él no me lo había mencionado antes. Right? Now, we're going to do what Domingo and I did. Vamos a hacer lo que Domingo y yo realizamos con esta pequeña conversación. ¿Ok? Ustedes van a practicar con sus compañeros. Vamos a tratar de trabajar en parejas, en grupos de 3 o 4 para que se conozcan entre ustedes. ¿Ok? En lo que ustedes se conocen, por este día, yo voy a estarles cambiando sus nombres aquí en Zoom. Pero para mañana, por favor, hay que entrar con su nombre completo. Por favor. ¿Ok? Vamos a trabajar. ¿Entendimos lo que vamos a trabajar? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Yes. Sí. Ok, very good. Si no me entienden lo que vamos a trabajar, díganme. Yo le vuelvo a repetir. No hay ningún problema. Mi cara se ve brava, pero no sé por qué. Así nací. Ustedes pregúntenme, ¿ok? ¿Se entienden? Otra vez. Y vamos a hacer más ejemplos. Ok, vemos. Let's see. Tomen por favor una captura de pantalla con sus dispositivos para que tengan acceso a esta conversación. Ah, perfecto. Ups. Ok. ¿Ya la puedo quitar? ¿Sí? Yes, sí. Yes, ¿ya están yes. listos? Perfecto. No. ¿No yet? Ok. Me avisa. No tengo captura de todo esto. ¿Ya? Yeah? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿verdad? Yes, yes, yes. Ok. Van a ver ejercicios, chicos y chicas, que yo se los voy a traer con base en el libro para que sigamos trabajando y ustedes les tienen que tomar captura de pantalla para que trabajen con ellos. Ahora, vamos a armar los grupos. En estos grupos que vamos a armar, van ustedes a recibir una notificación y en esa notificación ustedes le dan a aceptar y se van a salir prácticamente de aquí y se van a ir a otro grupo. Okay. Yo lo ¿Eso voy a usted lo va a mandar? Sí, en estos momentos ustedes van a recibir el... Permítanme, vamos a ver. Vamos a trabajar y ustedes van a recibir la notificación. Y yo voy a estar revisando, participando en cada uno de los grupos. ¿Okay? Ahorita ya recibieron la notificación. ¿Okay? Denle a aceptar, por favor. O creo que dice join, está en inglés. Denle ahí. Click, click, click. Please, click, click, click. Démosle. Vamos, vamos. Vamos, Dinora, Víctor, Sandra Velázquez. ¿Cómo vamos? Ok. Do you have any questions? ¿Tienes alguna pregunta? No, solamente me disculpo que no pude cambiarle el nombre aquí al usuario, pero okay. Soy Elizabeth Vanegas. Elizabeth Vanegas, ¿y cuál es su nombre completo? Porque no lo encuentro. ¿Quién es Elizabeth Vanegas?
¿Qué le parece el teléfono nada más? Ajá. Sí, ingresé rapidísimo, ingresé con inglés ya de un solo. Ah, ok. En este caso, Elizabeth, va, ¿cómo se llama? Mañana, si usted entra con el mismo dispositivo, no le va a dejar poner el nombre. Entonces, trate de ponerlo antes, ¿ok? Ah, perfecto, sí. Okay. Ya se lo puse ahí. Gracias a usted. Y ahorita vamos a ponerle el de Francisco. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, acerca de la actividad? Vamos a repetir lo mismo que la captura que hicimos, ¿va? Exactamente. Vamos a practicar. Usted es el señor Calzadilla, ¿verdad? ¿Francisco? ¿Francisco, me escuchan? Yo ya le puse. ¿Sí? Café. ¿Usted es Calzadilla? Salazar Calzadilla. Ok, perfecto. ¿Usted tiene un hermano en el equipo? ¿Víctor David? Sí. Sí, ya, a ver si está en la clase. Ok, muchas gracias. Nos vemos en un momento. Si tiene alguna pregunta, me avisa, por favor. No. Ok. Hi. Hello. ¿Tiene alguna pregunta? Hola. Hi. Hello, what's your name? Hello. Teacher, solo saber cómo vamos a hacer la práctica, si en ese primero dos y después los otros dos. Usted, en este caso, ustedes deciden cómo la van a trabajar. ¿Cómo se va a hacer? Sí, ustedes en el equipo van a decidir cómo la van a trabajar. Por ejemplo, trabaja usted, Cristina, primero con Sandra, y luego Sandra con Víctor, y luego usted con Víctor, por ejemplo. Ah, ok. Gracias. Sí. Yo lo dejé. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cristina Roxana? Romero de Araujo. Ok. Yo voy a cambiar el nombre hoy, ya se lo cambié a Víctor y a Sandra. Mañana tratemos de entrar con el nombre completo, ¿ok? Ok. Ya está, ya lo cambiamos. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta acerca de la actividad? Yo no tengo ninguna. Por el momento vamos bien. Ok, sigan practicando entonces. Nos vemos en 4 minutos. Gracias. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Será que solamente lo vamos a hacer o...? Perdón. No le escuché. ¿Me puedes repetir, por favor? No le escuché. ¿Me repite? ¿Qué me dijo Maidali o Ana María? Sé que fue una señorita, pero no le escuché. Ahorita vamos a realizar el ejercicio que nos dio, ¿verdad? La tabla, la tablita que nos dio. Correcto. Entre nosotros tres. Entre ustedes tres, es correcto. Ustedes van a practicar, así como practiqué yo con Domingo, ustedes van a practicar. Entonces ya no van a decir Jennifer Miller, sino que van a decir Ana María Morales. Ya no van a decir Michael Ora, sino que William Pérez, por ejemplo. Uh-huh. ¿Eh? Ok. Entonces vamos a hacer, en estos momentos les estoy cambiando los nombres a los que no lo tienen completo. Ana María, ese sería su nombre completo, ¿verdad? Morales Martínez. Morales Martínez. Le vamos a poner Martínez al final. Que nos quede bien. Entonces, practiquemos, por favor. Quiero oírlos. Ok. I am Michael and... Pero ahorita ya no es Michael, yeah. Usted es Ana María. Ah, ok. Ok, entonces, hello, my name is Ana Morales. Ok. William, please. William, ¿nos escucha? Ok, no nos escucha. Maideli, ¿usted nos escucha? ¿Maideli o Maideli?
Maideli. Maideli. Ok, Maideli, por favor haga la conversación con Ana María. Hi, my name is Maideli Diaz. It's nice to meet you, Maideli. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Diaz. Okay, se les olvidó una oración, una a cada una. Sigan el ejemplo, ok? Sigan el ejemplo, sigan practicando y ya regreso. Okay. Okay. El hecho de que está, porque dice, estamos leyendo donde dicen los nombres, entonces, sí, por eso es que nos confundimos. Se me fue el audio. Do you have any questions right now? What? ¿Tiene alguna pregunta? Se me fue el audio. Por el momento ahorita creo que no tenemos preguntas, lo único que tenemos problemas con respecto la pronunciación. A la pronunciación. Ah, no, eso sí. La pronunciación, parte de la pronunciación, pero normal, va. Pero no, normal. En cuanto que ¿cómo me dijo que se llamaba? Silvia. Silvia, va, Silvia. Va. Practiquemos. Yo voy a ser Michael. Okay. Okay, va. Hello, hello. My name is Matías Lemus. Okay, Rigoberto. Hi, my name is Rigoberto Hernández. Y nice to meet you, Rigoberto. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your name? What's your last name? Again. Again. X Hernández. Ok, ahí sí. Pero es que como le digo a Silvia, el problema que hemos estado teniendo es de que como estamos leyendo, leemos el nombre de Jennifer y como estamos cambiando el nombre, entonces ahí es donde nos confundimos. Pero en realidad sí lo estamos haciendo. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Ok, no se preocupe. Estamos practicando bien, tío. Apenas llevamos 47 minutos en clase. Sí. Okay, so don't worry. But ahora nos vamos a ir con los demás en este momento. Let's go. Vámonos, okay. Vámonos. Okay. So we're going to have a couple of you. Right? We're going to have some groups that are going to participate. I would like to listen to Alfredo. Alfredo Alexander, ¿con quién trabajó usted? Who was your partner? My partner is Silvia and Dinora. Dinora Castillo, Silvia Flo. Okay, let's practice with Dinora. Okay, Alfredo and Dinora. Okay, I am Michael. Okay, you decide, usted decide. Vamos a ver. Dinora, you are Jennifer. Salvador, me iba adelante de Salvador. Confiando. Dinora. Dinora Castillo. Cuando vienen del breakout room, cuando vienen de los grupos, todos tienen el micrófono apagado. Entonces, cuando participan, tienen que encender. ¿Ok? Dinora, enciende su micrófono, por favor. Bueno. Hola, ¿hoy sí me escucha? Yes. 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 Empieza okay. Yo. I am Michael. You are Jennifer. Okay. Yes. Hello, my name is Alex Rodas. Hi, my name is Dinora Castillo. Nice to meet you, Dinora. Nice to meet you too. I'm sorry. What is your last name again? It's Castillo. Thanks. Good. Very good. Excellent. That's a great conversation. Thank you so much, Alfredo and Dinora. Thank you. And I would like to listen to,
Veamos. Dinora, choose a classmate. Escoja un compañero. Okay. Silvia. Okay, Silvia. Ah, pero Silvia estaba en su equipo, ¿verdad? Sí. Okay, escoja alguien que no estaba en su equipo para que participe en otro equipo. Luis Bonilla. Luis Bonilla, okay. Very good. Luis Bonilla. Choose one of your classmates. Escoja uno de sus compañeros. Luis Bonilla. Hola, perdón. Escoja uno de sus compañeros. Aquí veo que trabajó con Carla y Miriam. Miriam. Escoja uno. Okay. Hello, my name is Carla Sanchez. Hi, my name is Luis Bonilla. It's nice to meet you, Luis. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Bonilla. It's Bonilla, very good. Excellent job. Just don't forget to turn on your cameras. No se olviden de encender sus cámaras, por favor. Okay. Carla, choose another classmate. Escoja otro compañero o compañera. Ana María Morales. Ana María Morales. Okay, Ana María. Who was with you? Okay. I'm a star. Okay. ¿Quién era su compañero? Madeline. Oh, Madeline. Okay. Mm-hmm. Okay. Go ahead. Okay. Hello. My name is Ana Morales. Hi. My name is Madeline Diaz. It's nice to meet you, Madeline. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Diaz. It's Diaz. Very good. Thank you so much. Now, thank you. Now, what do you think about the conversation? ¿Qué piensan de la conversación? ¿Está fácil? ¿Difícil? ¿Easy? So-so. Okay. So-so. No. Con respecto donde dice I'm sorry, no se me puede corregir la pronunciación al final cuando hace la pregunta I'm sorry, what's your last name again? Así es. Again. 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 Gracias. Listen. Listen, Domingo. Again. 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 Sí. Okay, corregir. Like if I am saying this. Como que estuviera diciendo esto. Sorry. Again. 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 That is correct. Okay. Again. Let's continue. We're going to do something else here. Right. Le voy a mostrar vocabulario. Okay. Let's take a look at the vocabulary here. It says, listen to your teacher, so listen to me. Listen to your teacher, read the following occupations. Then check which ones people can do at your workplace. Vamos a escuchar estas profesiones, okay? Let me show you right now. These are very easy. Now, we have this first one. The pronunciation is Maintenance. Okay. Look at maintenance. Son todos aquellos que reparan las cosas en el trabajo. Okay? Maintenance. Mantenimiento. Okay? Maintenance. Maintenance. Go with the next one. Next one here is floor manager. Floor manager. Floor
manager. It's a person who supervises or administrates everyone, right? It's macro supervisor, okay? Floor manager, supervisor. Floor manager, supervisor, okay? That's the floor manager. We have next one here. Supervisor. Supervisor. Remember, supervisor, floor manager. Do we have supervisors here? Siempre tengo supervisor. Do we have supervisors? Yeah, very good. You are a supervisor. You manage people. Usted supervisa a las personas. You manage your staff. Now, that's a supervisor. Truck driver. Truck driver. Right? You can say truck driver, taxi driver, right? Bus driver, dependiendo que maneja. Bus driver, taxi driver, truck driver. Let's continue. Engineer. Engineer, engineer. Continue here with the next one. We go with secretary, secretary, secretary. Now, what is the meaning of this? Oh my God, I cannot see. What was the pronunciation for this word? ¿Qué era esto? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? Maintenance. Maintenance. Very good, Matias. Maintenance. Excellent. Maintenance. Excellent job. This one? Floor manager. Floor manager. Very good. Floor manager. Manager. Excellent job. This one? Supervisor. 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 Excellent. Supervisor. Next one. Truck driver. Truck driver. Very good, Sylvia. Truck driver. Truck driver. Engineer. 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 And we have Secretary. Very good. Very good. Now, do we understand the vocabulary? No record. Vamos a usar el vocabulario después. Okay. Tenemos que recordar antes el vocabulario. We see here, right? These words. I want to show you this. Right? We have occupations. What do you think is going to be number one? What do you think is number one? We engineer. Very engineer. Good. So what do you put here? I'm gonna put here engineer. Engineer. Is this correct? Is this correct? Yes. Are you sure? Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Engineer. Engineer. One E. ¿Y qué hago con la otra I que me queda aquí? Engineer. Engineer. Very good. What about number two? Here, what is number two? Floor manager. Floor manager. Very good. Floor manager. Excellent. Floor manager. Number three. Secretary. Very good. Secretary. Number four. Truck driver. Very good. Truck driver. Number five. Supervisor. And number six is manager. Very good. Maintenance. Very good. Y aquí me van a ayudar porque
Maintaining. Is this correct? Maintain. Yes. Yes. Are you yes. sure? No. Yes. Yes. Aita. No. Yes. Así es de firme. ¿Están seguros? No. No. Yes. Así es. Yes. 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 Así es. Yes. That's correct. Yes. Look. Maintenance. Maintenance. Yes. Very good. It is correct. Now, this information, this right here, it's on your book. Okay. Este ejercicio está en su módulo de libro. Okay. Llénenlo siempre en el libro. Es importante que vayan llenando su libro para que vayan trabajando el vocabulario. Okay. Do you have questions about this? Do you have questions? Yo lo voy a ir escribiendo también. Palabras o frases que utilizo y que se utilizan prácticamente en clases. Do you have a question? ¿Tienen preguntas? Okay. Do you have a question? ¿Tienen alguna pregunta? Pronunciation, meaning, pronunciación, significado. Con driver, he visto siempre la palabra driver. En cuestión de trabajo, de equipo. Tiene más significado, más uso. Oh, sí. Yes, yes, yes. Actually, the words in English, la mayoría de las palabras, casi el 100% de las palabras en inglés, no solamente tienen un significado. Okay? They will have a lot of different things. Van a tener un montón de significados. Pero Silvia, ¿cómo voy a entender yo qué significa? ¿Cómo voy a saber yo? Base en el contexto. ¿Okay? Con base en el contexto, usted hace saber, esta palabra en este contexto significa tal cosa. En ese otro contexto tiene un significado. ¿Okay? Entonces, si el driver fuera solo. Significa. Controlador. No. Driver, eso sería en otro contexto, controlador. Pero acá, por ejemplo, ¿cómo se dice? No, pero no le quiero decir. Es como... Conductor. Conductor, manejador, le iba a decir. driver, my Spanish is very bad. Mi español es súper salvadoreño, así que por eso no hablo español. Driver sería conductor. ¿Ok? Conductor de un carro. No puede ser motorista. No. Motorista. No. In that case, it would be a biker. Biker. Motorista de moto. Biker. No, ese es motociclista. Motorista. Pero es que motorista no existe en inglés. Inglés. Oh. Es conductor. ¿Aplicaría quizás con driver? ¿Podría aplicar como motorista dependiendo lo que esté antes? Quizás si fuera un bus driver, sería un conductor de bus. Ajá, conductor de bus. Ajá. La palabra motorista no existe. Ah, sino que es una palabra compuesta. Exactly. Bus driver. We can say truck driver, bus driver. Right? We can say also car driver, Uber driver. Right? Do you know Ubers? Uber driver, taxi driver. It depends. Siempre de algo. Very good. Do you have any other questions? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es tal about? Talk about. Eso fue ahí arriba, tall about, cuando comenzó. Talk about. Tall about. Tall about. Ajá, talk about. Ahí me quedé. Ajá. Talk about. Hablar. Hablar, no es speak, hablar. También. Y say también. Y tell también. Depende del contexto. Depende del contexto, correcto. Entonces vamos a ser bien listos. Vamos a anotar la palabra con base en el contexto y eso es lo vamos a quedar. Pero no nos vamos a enamorar de un significado con una palabra, ¿ok? No vamos a casar una palabra solamente con un significado. Vamos a mantener nuestra mente abierta. Pero también puede significar otra cosa, ¿ok? Eso sí lo tenemos que tener bien claro desde el inicio. Como él dice, talk about,
speak about, okay, tell about, say about, todo significa lo mismo, okay? Pero en este caso nosotros estamos hablando de talk about. Talk about, uh-huh. Talk about. Talk about. Uh-huh. Okay. Very good. Okay, okay, okay. Seguimos entonces, pero en estos momentos vamos a parar la clase para tomar asistencia. Son las 9:05. Por favor, enciendan sus cámaras. A los que no las tienen encendidas, deben mantenerla encendida. Muchas gracias. Vamos a ver acá. Alba Dinora Vides Castillo. Alba Dinora Vides Castillo. Alejandra Isabel Monterrosa Echeverría. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Present. Thank you. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Karen Rocibel Ortiz Díaz. Kene Elizabeth Venegas Lemus. Presente. Luis Enrique Bonilla Sosa. Presente. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Maideli Judith Díaz Rivera. Presente. Miriam Avelina Morales Vázquez. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Presente. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Present. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Okay. So we will continue right now. Vamos a continuar con la clase. Vamos a hacer otro ejercicio. And I am going to explain to you. Well, lo voy a explicar. El uso de el verbo to be. Okay? Vamos con lo básico. El uso de el verbo to be. Let me show you here. Can you see my computer? ¿Pueden ver mi computadora? ¿Sí? Yes, yes. Okay, yeah. Let's start. We're going to use the verb be singular statements. Y lo vamos a hacer de la forma más fácil posible. Okay? We're going to have affirmative statements, negative statements. Por el momento, no copien. Solo pongan atención. Okay? Okay. Let's pay attention. Now, we have in the verb be, right, sentences that we always use. I am Natalie. I am Sylvia. Right? We can say, you are Matias, you are Carla, right? He is a supervisor, he is an engineer, she is a truck driver. We have different statements. ¿Para qué vamos a usar, utilizar el verbo to be? We're going to use the verb to be to talk about occupations, okay? We're going to use it to talk about feelings. For example, I am happy. I am angry. I am hungry. I want to eat food. Feelings and occupations or places. I am in my house. I am in my house. Or I am in the school. I am in the school. Oh, I'm paying attention to the school. I am in the school. Right? Occupations, feelings, places, okay? Ocupaciones, emociones, lugares. Para eso utilizamos el verbo to be en su mayoría. Ahora,
Let's see. We're going to see the structure. Es importante saber la estructura de las oraciones. What is going to be the structure? We have here with the verb to be, right? Vamos a practicar singular statements. Singular statements, I, you, he, she, it. ¿Qué significa singular? Singular, it means one. Singular significa uno, okay? No dos, no tres. Singular, one. I, you, he, she, it. Okay? Yo, tú, él, ella, eso. Okay? I, you, he, she, it. Now, we have an affirmative statement. This is the formula. Esta es la fórmula. Miren, subject plus the verb be plus the complement. So, I am going to use this. Yo voy a usar esto porque es más fácil, right? It's easy. And I'm going to use with I, right? I am, and the complement. Oh, occupation. I am a teacher. Right? I am a teacher. I am a teacher. Subject plus verb be plus complement. And this is an affirmative sentence. Affirmative. Okay. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Yes. Okay. So we have affirmative statements. Then I want to use you. With you, I have subject, you, verb be, are, complement. You are a student. Excellent. You are a student. Very good. Then we have you. I want to do he. He. Verb be in affirmative is complement. Usemos el vocabulario que hemos aprendido hoy de las seis palabras. He is supervisor. A supervisor. He is a supervisor. Very good. We have affirmative here. Now, next sentence, we have she, right? She is, right? She is what? A secretary. A secretary, okay. She's a secretary. So we have I, you, he, she. Then we have it, okay. It is used for animals, things, or babies, okay? Animals, things, or babies. Para animales, para cosas, o para bebés. Para eso se utiliza it, okay? Porque no sabemos si un bebé es niño o niña, okay? So we say it. It is a baby. It is a baby. It is a cat. It is a dog. It is a unicorn, right? Un animal, una cosa. It is a table. Exactly, it is a table. So we have there affirmative statements, right? Yes. Now, yes. Now, do we understand this? ¿Entendemos esta parte? Yes. Chivísimo. Okay. Now, we're going to say, remember, this is subject plus verb be plus complement in affirmative. Ahora veamos acá. Is it subject plus verb be plus complement. But now, it's going to be affirmative contracted. Contracted. Oh, y Silvia, ¿y esto cómo se hace? Bien fácil. Vamos a agarrar acá. Vamos a copiar. Vamos a llevarnos a eso acá. Ok, contracted. ¿Qué me falta? Contracted. It's going to be very easy. La misma oración afirmativa. Esta es la forma larga. Ok. Pero dice, vamos a usar contractada. Vamos a quitar. Entendí, contractada, I am a teacher.
We're going to delete here the letter A. We're going to use an apostrophe. And we're going to say, I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. You are a student. You're a student. You're a student. Excellent. You're a student. What do you think is going to be with he is a supervisor? He's a supervisor. He's a supervisor. He's a supervisor. And she is a secretary? She's a secretary. Okay, remember. She's a secretary. It's a baby. It's a table. Very good. ¿Entendemos esta parte hasta acá? Yes. Easy, right? Okay, remember, this is the contracted form. Si alguien no entiende, por favor, dígalo, levante la manita aquí en Zoom. Y seguimos explicando con más ejemplos. Okay? Now, let's continue. We have here the subject, like you say, we're going to use the verb be with subject plus verb be plus complement. Esto es el uso. Para esto vamos a usar el verbo to be. Say occupations, emotions, adjectives, location. I am intelligent. What? What is? No. Tenía encendido el micrófono. Ella es una bailarina famosa. Okay, I am a famous dancer. Yeah, very good. Now, remember, singular subject pronouns. Esto es solo un recordatorio. Singular subject pronouns. I, you, he, she, he. Estamos viendo singulares solamente. Okay? Solamente singulares. Let's continue. We have here the negatives, pero le vamos a hacer acá. Permítanme, se lo voy a mostrar para que ustedes las hagan. No se lo voy a dar ya hechas. Okay, now we are going to have here the exercise from the previous page. Let me show you. Okay, we have this, right? This was our sentences with affirmative. Now we are going to do our sentences in negative form. Okay, what do we have in the negative form? It says subject plus verb be, plus not, plus complement. That will make us a negative sentence. Vamos a hacer lo mismo que hicimos. Copiamos, pegamos, right? Pero si ellos son afirmativas, si no hay problema. Negative, negative, right? Make it negative. Sirve, pero aún no están negativas, solo le has puesto negativo acá. What are we going to do? We, the only thing that we need to do is to add the word not, right? Where am I going to put the word not here in the first sentence? I am a teacher. I want to make it. I am not a teacher. I am not a teacher. Very good. I am not a teacher. Excellent. Tell me the next one. You are a student. You are not a student. You are not a student. Excellent job. You are not a student. Next one. He is a supervisor. He is not a supervisor. Third one. She is a secretary. She is not a secretary. The last one. It is a baby. It is not a baby. It is not a baby. Excellent. Very good. Easy, right? So fácil. Por el momento está fácil, right? We're using the same examples. Solamente le vamos agregando partes o le vamos quitando. Okay? La estructura siempre va a ser la misma. Subject, verb, complement. Sujeto, verbo, complemento. Esas partes no las vamos a mover.
Cuando ya vayamos a módulos avanzados, podemos ir jugando con esas partes dentro de la oración. ¿Ok? Ahora veamos. ¿Entendemos esa parte? ¿Sí? ¿Sí, sí? Ok. Si no preguntan, yo asumo el silencio como que entendemos todo. Y si quiere poner, yo quiero ser. Oh, that is another verb. Ese es I want to be. Ese es otra, ese es el simple present. Eso no es el verbo to be. Eso sería el presente simple. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en el uso del verbo to be. Very good. Now, I want you to go ahead and look at my computer. Ya lo puedo mostrar. In English, right? In English, we have two forms of negatives. Tenemos dos formas de negativo. Okay, so I am going to show you here. We have two forms of negatives. The first form of negatives is here. It says subject plus verb be plus not. Plus complement. Forma negativa contractada. Subject plus verb be plus not plus complement. Negativo contractado. Silvia es lo mismo. Sí. El significado es lo mismo. Pero en inglés tenemos una estructura, dos estructuras para la forma contractada negativa del verbo to be. Okay? So we have this. Right? Tenemos nuestros ejemplos. Right? En negativo. The first one, right? I am not a teacher. Esta va a ser la misma en las dos opciones. Okay? We're going to make it contracted. I'm not a teacher. I'm not a teacher. I'm a supervisor. I'm not a teacher. I am a supervisor. Negative. You are not a student. What was you this? Are. Okay. You are not a student. You're not a student, okay? You're not a student. Very good. You're not a student. Next one. He's not a supervisor. He's not. Very good. He's not a supervisor. Next one. She's not a secretary. And the last one. It's not a baby. It's not a baby. Very good. It's not a baby. Very good. Now we finish. But let's see the other form. Siempre negativa. Siempre contactada. Okay? We have this. The first one is going to be the same. Okay? Es la misma. La primera no cambia. I'm not a teacher. I'm not a taxi driver. Right? But the second one, we're going to make a change. Pay attention. You aren't. Exactly. Beautiful. You aren't a student. No, aren't. Aren't. You aren't a student. He isn't. He isn't a supervisor. Perfect. He isn't a supervisor. He's a floor manager, right? She isn't a secretary. She is the director, right? It isn't a baby. It's an elephant. It isn't a baby. A Dumbo. It's a Dumbo. Yeah. Okay. So we have there, right? The two forms in negative. Silvi, ¿cambia el significado? No. ¿Cambia la estructura? Yes. Me quedé trabado en la parte donde dice I am not. ¿Por qué en ese no se puso? No sé. Esa forma así queda siempre. Regla gramatical, no se cambia. Solo no cambia el que es de mí, el que es yo, digamos. Ajá. I'm not a teacher. Ese siempre. De ahí tú, ella, él.
eso o esa, esos no cambian. Eso sí cambia, perdón. Eso sí cambia. Yes. De ahí la primera, no. ¿Por qué? Así lo dice la regla gramatical. No. Ok, very good. Yo tengo una consultita. Tell me, what's your question? ¿Cuál es su pregunta? ¿Para qué sirve el apóstrofe? El apóstrofe nos sirve para contractar palabras. Puede ser la unión de una palabra con la otra. Para eso nos sirve. Por ejemplo, si yo digo I am y lo quiero contractar, puedo decir am. ¿Okay? Nos sirve para reducir y para reducir también la pronunciación y la escritura. Que me ayuda con la pronunciación de lo después de, vale, donde dice you, ¿cómo se pronuncia? O sea, es you aren't. You aren't. No vamos a decir aren't porque cuando decimos en forma positiva o afirmativa, acá ustedes dicen you are. You are. No dicen you are. Ajá, sí, ya, ya, ya. Ustedes no dicen you are, dicen you are. Entonces aquí vamos a decir, you aren't a student. Negativo. You are, you aren't. Vamos a tratar. Vamos a tratar de. Es como que lo pronunciara ARN, así, you are. Con T al final, you are. Exacto, vamos a tratar de no pronunciar la letra E. You are. Uh-huh. You are. No, Cristina, no pronunciamos la letra E. La letra E es como la H en inglés, es muda. You are. You aren't a student. You are. You are. You are. He's okay. Pero escuchemos la pronunciación y después repetimos, ¿ok? You aren't a student. You aren't a student. Aren't. El de abajo. El de is. He isn't. 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 He isn't a supervisor. She isn't a secretary. Isn't. Se pronuncia isn't. Now. In this case, we can change the subject. Estos son los subject pronouns. Son los pronombres de sujeto. Subject pronouns. Pero yo puedo decir, por ejemplo, Carla isn't a secretary. Isn't. Silvia isn't a secretary. I can say Domingo isn't a supervisor. Right? Estos los puedo cambiar. She and he los puedo cambiar con un nombre, porque estamos hablando de una tercera persona. Esos son los pronombres en el español, ¿va? Así va, pronombres. No sé español. Ahí la regué. I don't know Spanish. No sé la gramática española. Sí, esos son los pronombres, por eso es que... Yo le creo. Se pueden cambiar. Yo le creo, ok. So, in this case, he and she son third person singular, son las terceras personas del singular, en English. Entonces, eso se los puedo cambiar. Porque cuando utilizo he and she, yo estoy hablando de alguien más. Okay? I can say, José Matías isn't a teacher. He is a student. Right? Oh, yes. Entonces, ahí estoy hablando de alguien más. Por eso yo lo puedo cambiar. No puedo cambiar I porque estoy hablando de mí misma. Yo. No puedo cambiar you porque estoy hablando directamente con esa persona. Okay. You are a student. You are a truck driver. You are a supervisor, a floor manager. Okay. ¿Entendemos esta parte, chicos y chicas? Sí, creo que sí. Ya. Yes. Sí. ¿Los demás? Sí. ¿No? Ok. Yes. Yes, yes. No, no. Ok. Veamos cómo vamos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que hemos trabajado. This is verbi practice. Very easy. Okay? Can you see my computer right now? Sí, yes. Okay. Now, it says conversation, verbi practice. We have David Ora. Do you remember David Ora? And Jennifer Miller. But now it's David Medina. Okay. We have David. Hello, Jennifer. And then the exercise gives us two options. Está dando dos opciones en el ejercicio. Right?
The exercise is giving us two options. Is or are. Hello, Jennifer. How are you? Right? Yo escogí are. Entonces, les digo are. Right? And then it's telling me, she's fine, I'm fine, thanks. ¿Cuál es la mejor opción? I'm fine. I'm fine, thanks. Very good. I'm fine. Oh my goodness. I'm fine, thanks. Okay. Ustedes van a hacer lo mismo ahorita, van a trabajar en parejas. You're going to work with am, it's, his, it's, is, am, she's, his, am, it's, your, am, are, and am. Ustedes van a creer, van a escoger la opción que ustedes crean conveniente, ¿ok? No tengan miedo en equivocarse, ¿ok? Ese es un consejo desde el día uno. Equivóquense, así me dan la posibilidad a mí de ayudarles a corregir esos errores, ¿ok? Así que vamos a trabajar, vamos a intentarlo, vamos a equivocarnos, so we can practice. Please take a screenshot, of this. Dani, préstame tu teléfono para tomar captura. Préstame el teléfono. Corre. Ok, take a screenshot. Tomen una captura de pantalla. Anoten esa frase, take a screenshot, porque ustedes la pueden utilizar en su trabajo. Take a screenshot. Ok, ¿ya lo tomaron? Take a screenshot. ¿Ya tomaron el screenshot? Todavía no. ¿Me avisan entonces? Take a screenshot. Take a screenshot. Yeah. Okay. Thank you. You're welcome. And what about the others? ¿Todos los demás? ¿Le tomamos la captura? Yes. Yes? Yes, yes. Okay. So let's go right now, please. We're going to go to the breakout rooms. Vamos a trabajar en equipo de nuevo. This time, esta vez vamos a trabajar en pareja. Okay. Solo habrá un equipo de tres, Alfredo, Judith y Rigoberto. Los demás van en parejas. Okay. Vamos a terminar a las 40 para realizar esta actividad. Please click to join your group. Join your breakout room. Let's go. Let's go, Ana María. Okay. Silvia, ¿verdad? Sí. Yo también. Pero me gusta que me digan Flor. Ah, Flor. Vaya, lo voy a anotar. Gracias. Flor. Flor, sí. ¿Tienen alguna pregunta, Flor y Francisco? Quiero ver. Por ahorita, yo creo que no. ¿No? Ok. Yo no. Usted no. ¿Francisco? ¿Usted? Tampoco. En eso que vamos a trabajar, ahí no va a aparecer o cómo. No, le tomo captura de pantalla, ¿verdad? Ajá. Entonces, con la captura de pantalla, ustedes dos van a ir trabajando, van a ir discutiendo cuál es la mejor opción para ir para sus oraciones. Por ejemplo, tomó la captura, si no le muestro la pantalla de nuevo. No, ya tengo la captura de pantalla. Ok, perfecto. Entonces usted va a discutir con Silvia, no se va a pelear, va a discutir con Silvia cuál es la mejor opción, ¿ok? Está bien, sí. Perfecto. Sí, en un momento, se lo veo, voy a otro equipo. Sí, en un momento. Gracias. Bye. 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 Vaya niña Flor. Cabal. Vaya, Flor dice que le gusta que le digan.
Sí, cabal. Así me gusta que me digan. Si gusta, vamos haciendo la conversación uno y uno. Como usted guste. Si gusta, inicia usted como David y yo como Jennifer. Ah, ok. ¿Nos llamamos por esos nombres o los cambiamos a los de nosotros? Cambiémoslo a los nuestros, mejor. Usted sería Flor, entonces. Pero yo soy sí. Francisco. Ok. Mucho gusto, Frank. Nice to meet you. Sería, hello. Hello, Flor. Oh. Hello, Flor. How are you? How aquí are solo you? Lo ah, sí tiene el you hasta el final, no lo había visto, perdón. How are you? Okay. I'm fine, thanks. I am sorry. What's your name again? Perdón, no, ese era mi parte. Sería la tuya, creo yo, ¿verdad? Sí, esa creo sí. Que es su parte, porque veo que después dice, sería el mío, donde dice sí. David, ¿verdad? Perdón, ok. I'm sorry, what's your name again? It's Francisco Salazar. That's right, Francisco Salazar. This is... Hablando de ella, he's hablando de él. Ajá, entonces, y aquí dice Jennifer... ¿Y cómo estamos hablando de Sara, me imagino, o estamos hablando de David? Sara Connor. Si es así, es she. She is. ¿Estamos hablando de Sara o ella es she? Yes, it is. She's, ajá. She's. She's her mind. Math class. Sí. Hi, Sara. Aquí sería. Sara, X. Nice to meet you. Oh, my class sería. Mm-hmm. She's. Volvemos a empezar. Va, voy otra vez. Hello, Marilyn. Are you? I am fine. Thank you. It's sorry, what's your name again? I'm sorry. It's Domingo Medina. It's Domingo. Thank you, right. Domingo, this is Sarah Corner. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, Domingo. You're in that class too. Mm-hmm. All right. Yes, I am. Mm-hmm. Ay, que aquí hay un tercer personaje. Uh-huh. All right. Ajá. Yes, I am. Ajá. Son tres en la conversación porque presentan a Sara. Uh-huh. Es cierto. Yeah. Oh, ya la entendí. Espérame, que lo voy a copiar porque si no, después me hago rollo porque a la hora de la clase no voy a poder. In my English class. You. Oh, right. Yes, I am. Está difícil. ¿Está difícil? ¿Tienen alguna pregunta? Es que nos confunde como a quién se refiere, porque hay tres nombres, ¿verdad? Exacto. Entonces, a veces nos confundimos como si se refiere a mí en primera persona o a ella en segunda persona. Eso nos está como confundiendo un poquito. Ok, no se preocupen. ¿Cómo lo tienen en estos momentos? Digan.
Sara y Jennifer es la misma persona. No, son diferentes personas. Son diferentes. That's right. ¿Cómo lo tienen? ¿Cuál parte tienen problemas? Por ejemplo, acá cuando dice David, donde dice... That's right, David. David Medina. Entonces, como estamos hablando de mujeres, sería she's. No, she's. Porque aquí dice, that's right, David. That's right, David. This, y aquí hay un nombre al final. This is? Sarah Connor. Sarah es un nombre de mujer. Pero en el anterior, donde habla David, es un hombre, David Medina. He's David Medina. Exacto. Y en la otra que tenía duda, hi David, I think se pronuncia. I think. Yo creo. Entonces hablando de I think. ¿Cómo se pronuncia eso? I'm in my English class, no, porque está hablando con alguien. Está hablando con alguien más. Entonces, I think you are in my English class too. All right. Yes, I am. Okay, very good. Con eso terminamos, ¿verdad? Okay. Sí, creo que sí. Okay, practiquen la conversación. Me gustaría oírlas. Okay. ¿Quién comienza? Tienen 60 segundos. Okay. Hello, Cristina. How are you? Hi. No, aquí es hello, Jennifer. Hello. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name, again? Yo es el David. It's David Medina. That's right. David, this is Sarah Connor. She is in your maid class. Hi, Sarah. Oh, it's me. Hi, Sarah. It's nice to meet you. A las 9:40, pero ya no la veo. Anda por Dreaming, un cafecito. ¿Qué pasa a las 9:40? Ahí viene. ¿Qué pasa a las 9:40? Ya se... Bueno, ya que estamos, si yo estoy en un equipo y el equipo necesita ayuda o estamos practicando, me voy a quedar con ese equipo. Ok. Quedamos pendientes, pensamos que ya no íbamos a regresar acá. Porque claro que sí. Estamos solos. Ni la llave ahí en el grupo. Dream. Ahora, vamos a practicar, veamos las respuestas del trabajo. Right? We have the conversation right here. It says, hello, Jennifer, how are you? What's the next answer, Jose Matias? Madeline Judith. Madeline Judith, no. What's the answer? La respuesta de Madeline Judith. Is she's or am? ¿Cuál es la respuesta? La pregunta. Jeez. ¿Cuál es la respuesta? Oh, she's fine, thanks. Ah, ya la entendí. I'm fine, thanks. Very good. I'm fine, thanks. Yo pensé que me estaba preguntando thanks. De que si íbamos a hablar con alguien. No. Okay, now, next one. Santos Rigoberto. Am or it's sorry? What's your name again? I'm sorry. Very good. I'm sorry.
I'm sorry. What's your name again? Right. Let's continue here with the next one, Domingo. Cheese. Cheese? Cheese. I know. But I only have it's. It's. It's David Medina. Mm-hmm. Let's continue, Dinora. That's right. David, this is okay. Is on no, this is Sarah Connor. Okay, this is Sarah Connor. Alfredo, is. Hi Sarah. Is. Excuse me. Hi Sarah. I'm nice to meet you too. It's nice, to meet you too. It's nice to meet you. Very good. Necesitamos una. Sarah Connor, Luis. Cheese. In our math class. Hi, David. I think Ana Maria. I think you're in my English class too. You're in my English class too. Very well. I am. Okay. Very good. So I am going to read the conversation. Okay. And then I'm going to ask three people to participate. Listen, please, to the pronunciation. Hello, Jennifer. How are you? How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name again? It's David Medina. That's right. David, this is Sarah Connor. She's in her math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you are in my English class too. All right. Yes, I am. Okay. Now I would like to listen. Nos quedamos participando anteriormente con Cristina. Okay. Cristina is going to participate right now. Avelina and Santos Rigoberto. Okay. Now, Rigoberto, David, Cristina, Jennifer, and Avelina, Sara. Okay, let's start. Hello, Jennifer. Who are you? I fine, thank. I'm sorry. What's your name again? He's David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you are in my English class too. All right, yes, I am. Very good, thank you so much. Now, let's just practice this again. Okay. Again. Very good. Let's practice also math. Math class. Nice to meet you. Thanks.
Thanks. Very good. Thanks. No thanks. Escuchen. Thank. No, tampoco es tan, porque tan es como una camisita cortita que se pone a las chicas hoy día. Okay, that's a tan. Okay. Es como Como una seta gorda. Como okay. Con seta. Thanks. Yes. Escuchen Thanks. Primero, por favor. Escuchen primero y luego tratamos de repetir. Thanks. Thanks. Math class. Nice to meet you. Nice to meet you. Ahora, por favor, vean acá. Estas frases tienen emoción, ¿ok? Las frases que voy a marcar con verde tienen emoción. That's right. Hello. Very good. These are the phrases that we have. So they have emotions, okay? Son un poquito más fuertes que las demás. No es lo mismo decir, that's right. Oh, hi. How are you? That's right. Okay. Now, I would like to listen to Alfredo. I would like to listen to Elizabeth and Matias. Okay. Alfredo, you go with David. Right. Then Matias, you go with Jennifer. And Elizabeth, you go with Sarah. Okay. Okay. Excuse me, ¿con el nombre de Jennifer o con el nombre de Matías? No, con, así como está la conversación. Solo leer okay. Y practicar. Okay. Hello, Jennifer. How are you? How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry, what's your name again? It's David, David Medina. That's right. It's Sarah Connor. She's in normal class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Yes, I am. Very good, guys. Excellent job. Very good. Now let's see one more group. Un grupo más. Uf. Okay. Un grupo más solamente. Veamos. I would like to listen to Luis Bonilla. Let's listen to Victor David and Sandra Yamilet. Okay. ¿Por qué me está manchando la página? No me mancha la página. No me mancha. Control Z, dele. No, es que ustedes me están manchando. No me la mancha. Alguien la está manchando. Se puede desde aquí, no. Sí, se puede, no me la mancho. Ok. Now, David, José, las personas que mencioné, la primera, la segunda y la tercera. Vamos. ¿Sería yo, David? Yes. Luis, es David. ¿A quién más mencioné, perdón? No. A Sandra y a... Yeah, Victor. Okay, Victor, you are Sarah. Okay. Luis, you're David, and Sandra, you're Jennifer. Let's do it. Hello, Jennifer. We are you. Sandra. Hello. No. Go here, Sandra. I'm fine, thanks. Jennifer. I'm fine, thanks. I am sorry, what's your name and gay? It's David, David Medina. Sandra. That's right, David.
This is Sarah Connor. She's in our my class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. Arise. Yes, I am. Very good. Thank you so much. Very good. Now we have here just this part. Luis, how are you? How are you? How are you? Very good. Thank you so much. Now, just to make sure, disculpen la interrupción. Yo vi a Sandra, pero ya no la veo. Sandra. Hola. Ay, que usted está, por eso ya que vi. Fíjense que, es que estoy hablando por el perfil de Víctor, porque a mí me sacó del internet. Tengo mala la señal. Ah, ok, ok. Ok. ¿Ya se conectó ahí? ¿Por cualquier lugar? Sí, ya. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora, we're gonna call the attendance right now. Vamos a pasar asistencia como la última actividad. Vamos a seguir practicando mañana. Of course, just let me call here. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Here. Alejandra Isabel Monterrosa Echevarría. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Karen Rocibel Ortiz Díaz. Jenny Elizabeth Vanegas Lemos. Presente. Luis Enrique Bonilla Sosa. Hi, present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Presente. Thank you. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santo Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Present. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Okay, so we have the attendance for today. Para recapitular, mañana, por favor, hay que entrar con nuestro perfil completo, con nuestro nombre completo a la clase de Zoom. La clase empieza a las 8, hay que comenzar a las 8. Lo más que lo puede esperar es a las 8:01, 8:02, para que comencemos la clase juntos. ¿Okay? Y así estamos solo uno, con uno empezamos y comenzamos la clase. ¿Okay? Ahora ya recibimos la clase, ustedes pueden ir al perfil de la plataforma y llenar la primera tarea. ¿Okay? Ya tenemos la tarea número 1, que se basa al affirmative and negative statements, que es lo que ya vimos en clase. Luego, recuérdense si quieren o necesitan ver la clase de nuevo, a partir de las 10 de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, ya va a estar disponible en la plataforma. Si ustedes no la logran ver o no logran acceder a su perfil en la plataforma, por favor, háganoslo saber en el chat de WhatsApp, así nosotros les ayudamos lo más rápido posible. No les vamos a ayudar inmediatamente, ¿sí? Porque tenemos un montón de estudiantes, gracias a Dios, entonces vamos a ir trabajando con cada uno de ustedes. Lo vamos a hacer lo antes posible. Si tienen preguntas de cómo llenar los ejercicios. ¿Sí, Domingo? ¿Qué me dice? ¿No lo dijiste? No. Okay. Yo solo tengo una consulta. Perdone, Silvia. ¿Sí? Con respecto al libro, no me quedó claro. ¿Lo vamos a llenar y hay que enviarlo o es para uso nada más nuestro? No, es para la práctica de la clase. No lo vamos a enviar ni nada, solo para quedar clara. Sí, okay. No lo van a enviar. Porque las tareas están en la plataforma de forma digital. Sí, correcto. Si tienen preguntas o no pueden llenar los ejercicios, traten de llenarlo dos veces. Si no pueden, tomen una captura de pantalla de cuál es el error que les está dando y yo les voy a ayudar lo antes posible. ¿Ok? Pero siempre traten de tener evidencia de su trabajo.
En este caso, yo me quedo con la primera participante de la clase. Los demás los veo mañana. Alba Dinora Vírez Castillos. Y los demás los veo mañana a las 8 de la noche. Es un gusto. Nice to meet you. And have a beautiful night. Bye bye. Good noche. Bye. Good night. Good night. Good night. Hola, yo le quería preguntar con el link de mañana. Mande, mire, el link es el mismo. Ah, ok. El mismo siempre, toda la vida, forever. Ah, okay. Solo del módulo 1. Va a ser okay. Aquí. Ok, bye bye. Bye. See ya, bye bye. Bye, Sandra. Bye, Domingo. Bye, Carla. Esto es personal, ya. Esto es privado. Bye. Bye, Domingo. Bye. Bye. Thank you. You're welcome. Hi, Dinora. Esta es una sesión uno a uno que vamos a tener para saber si le quedó alguna duda en esta primera clase. Yo sé que hoy ha recibido demasiada información. Dígame si tiene alguna pregunta, si le entiende todo o le gustaría que le repita algo. Ah, sí, pero sí me quedaron algunas dudas, pero como aquí la señal se me va y se me viene usted. Ah, y tuve algunas interrupciones familiares, pero aquí estuve siempre. Creo que quizás voy a tener que repasarlo nuevamente. No hay como preguntarle en sí la duda que tengo. Va, entonces hagamos algo. Por lo menos la última. Ajá. Dígame, por lo menos qué. Me sentí un poco más complicado en el último ejercicio que estuvimos llenando. Ya en la práctica del verbo to be. Ajá, ahí tuve más complicaciones y se me estuvo yendo y viniendo al internet, tuve más fallas. E igual me dijo que en la plataforma iba a volver a subir el video, ¿verdad? Sí, es ¿eso es así? Sí, es correcto. En la plataforma, vaya, por ejemplo, ahorita ya lo terminamos de grabar a la hora que usted termina la conversación conmigo. Mañana usted va a poder acceder al video alrededor de las 10 de la mañana. Denos chance porque a veces el internet es un poquito... mañoso, ¿verdad? Entonces, denos chance, nosotros lo subimos. Si usted no lo puede ver, me escribe a mí, ahí está mi número en WhatsApp. Entonces, me escribe y yo les informo a los administradores para que nos ayuden y usted tenga acceso inmediato. ¿Okay? Para que usted vea y repita, como usted se le fue el internet, usted solamente puede ver, no es necesario que vea toda la clase, puede ver solo la parte que usted no entendió. Prácticamente la última parte. Ahí me confundí un poco. Recuérdese que en este caso tiene afirmativo, el negativo. Y como en la oración, en la conversación hay tres personas. ¿Verdad? Ajá. En la conversación hay tres personas. Lo comprendí. Sí. Entonces, eso es lo complicado porque nos estamos, por ejemplo, yo y usted estamos hablando. Hi, Dinora, how are you today? Right? Mm-hmm. Estamos hablando usted y yo. Pero de repente viene, digamos, un profesor de otra clase. Y dice, this is David. Sí. This is David. Yo se lo estoy presentando a usted. Para eso utilizo el verbo to be también. This is David. Este es David. En inglés, no decimos, en español no decimos este o esta, ¿verdad? Porque decimos que es de mala educación. Pero en inglés sí lo podemos decir. This is David. This is Dinora. This is Flora. Right. Estamos refiriendo a otra persona. Por eso es que le decimos tercera persona del singular. Ah, ok. Ahora, no sé si tendrá otra o alguna otra pregunta con respecto a los afirmativos o negativos o va a esperar ver el video. Quizá voy a esperar ver el video, pero sí, voy a esperarlo. Mejor. Ok. Para posterior preguntar si tengo más dudas. Ok, perfecto. Porque ya lo último me quedé. Entonces, mañana al inicio de la clase yo le voy a preguntar si tiene alguna pregunta, valga la redundancia, acerca de la clase de hoy. Entonces, ahí es donde usted puede hacer sus preguntas. Si no le ha quedado algo claro, ahí las hacemos al inicio de clase.
Va, está okay. Bien, entonces cualquier perfecto. Cosa yo voy a preguntar mañana, no okay. Me queda duda. Exacto. Ajá. ¿Acceso a la plataforma, Dinora? ¿Todo bien? Sí, ahora estuve ingresando y todo. Sí. Perfecto, me no encanta. Problema. Ok, sí. Perfecto. Entonces ha sido un placer, Dinora, pasa una linda noche y nos vemos mañana. Vaya pues, muchas gracias. Adiós. Adiós.